Hello, Good evening, Marvin. teacher. How are you doing? I'm fine. Very good. ¿Cómo Yes, está tu trabajo? I enjoy the rain. Did it rain I where you live? yes, pouring rain. Pouring rain? Okay. Yes, And here it didn't. Solo se in puso my así como world. super cloudy. It was Oh. really cloudy and windy, but the rain, nope. Hello, In my Alice. world, it was Hi. raining. Okay. Good. And you, Alessandra? Did it rain where you live? Yes. Yes, a lot. A lot. Okay, in here it didn't. Solo se vio el really cloudy and the wind, but it didn't rain. Sandra. Ay, ya en español se lo voy a decir. Okay. This raining mucho. Okay, raining mucho. Very fuerte. Very fuerte. Pretty hard. Okay, listen. ¿Y dónde vive usted, Alessandra? Ciudad Delgado. Okay. So everybody's from there. I think just Noah is from San Miguel. Just Noah. Solo Noah es de Oriente, creo. De ahí todos los demás creo que son de la zona central, para central, occidental. Ajá. Central, Oriente. Claro. Okay, very good. Brenda, how are you doing today? Sí, es que hello, teacher. I'm going to go drive right now. You're driving right now. Driving right now, exactly. You're going to your house? No, in my car. And where are you going? To my house. Oh, okay, good. Be careful, be careful. Take care of the road. Yes, be careful. Thank you. Okay, good. Reyes, hello, how are you doing, Reyes? I'm fine, teacher. Very good. Is it raining where you live? It's raining. Okay, very good. Carla, hello. Hello, teacher. How are you? Pues, cansada, pero ahí vamos. Tired, okay, good. Me imagino, te estás trabajando, right? Y venimos aquí a trabajar un poquito más. Yes. Y me toca más tarde con usted. Oh, you have today? Yes. Okay, good. Vamos a ver a qué hora le toca aquí. Let me see. Penul. Ahí se ha hecho una siestecita para mientras usted. No me despierta. Vamos a ver. Mejor estudio. 3:19, y Jabrona Los Waldo Quesada Coronado, Mario Ernesto Granados Ortega, Ernesto Antonio no está, Manuel Edgardo Ramos Landaverde y Carla Lorena. Yeah, Carla es la última. Yes, the last one. Yes. It's from 10:40 to 10:50. Okay. De 10:40 a 10:50, ¿verdad? Yes. Yeah. Okay, el primero, the first one is going to be Ronald Oswaldo. Esperemos que se conecte Ronald Oswaldo Quesada. Okay, good. We're going to wait for them a little bit. Eli, hello, how are you doing today? Hi, teacher, and you? Very good. Is it raining where you live? Yes, very, very raining. A lot? No, no. More or less. So. Yes. More or less, no, but you say no. So. So. Ah, disculpe. En lugar de más o menos es so, right? Yes. Very good. Sorry. No, you're fine, don't worry. Y ahí está lloviendo mucho. No, ahí. Not at all. Para nada. Yo pensaba, I thought it was going to rain, but it didn't. Mm.
porque estaba súper cerrado. Y ver acá, y como que se ha querido ir la energía también, pero ojalá que no. Ojalá que no, Eli, ojalá, sí, para que esté en la clase todo el tiempo. Claro, sí. Good, very good. Good, guys. So, yesterday was raining in here, but you didn't hear the rain. Decían que no se escuchaba la lluvia, ¿no? No. ¿Se me escuchaba bien clara la voz? Yes. Yes, teacher. Yes. Okay, very good. Yes, porque para eso invertí. Y yo veo que sí funciona, right? Good. So, do you have any doubts about yesterday's topic? El tema de ayer, ¿tenemos dudas? ¿Algo que aclarar? Nope. Vamos a repasarlo de todas formas. So I'm gonna do like a review. Las pronunciaciones, ¿se acuerdan cómo era la cuestión de las pronunciaciones? No, todos se pusieron en mute de repente, mute. You're all are in mute now. ¿Cuándo se pronuncia T? The T sound. Alessandra, vamos a ver si me ayuda Alessandra ahí. Sí. Yo sí me toco la garganta. But that's okay. Si le ayuda para pronunciarlo, that's okay. That's just fine. ¿Cómo sí, era la... Es cuando no lleva vibración. Okay. Y cuando sí lleva vibración, entonces, ¿cuál es? D. D. Pero como D. ¿Verdad? Ajá. Ok, very good. ¿Y solo cuando sí lo vamos a pronunciar como completamente? ¿Cuándo voy a decir así, cabal? ¿La ED así como está? ¿Solo si termina en T o D? Si termina en T o D, entonces sí voy a agregar el ID, ¿verdad? Porque si no se escucharía raro. Sí, cuando termina en K utilizamos el T. Es con T. It. For example, I say work. I work, right? El pasado work. Sería I worked. I worked. Al inicio nos va a ir saliendo un poco como forzado, ¿verdad? Porque vamos a decir worked al inicio. But then when you get used to it, you will say it like fluid, right? You will be fluent at it and you will say worked, okay? Just worked. I worked yesterday. I worked a lot yesterday. Okay, good. So, hello, welcome Josué and Marlon Adonai. Welcome, guys. Bienvenidos. A ver si está lloviendo ahí en sus casas también, because it's raining everywhere. Según lo que he escuchado, it's raining. So, today's topic, guys, is not, it's not a topic like Grammarly is nothing about grammar, it's about speaking in English. And when you speak in English, you want to sound natural, okay? Queremos sonar un poco más naturales when we're speaking in English. So, there are some things we can say to sound more natural. Hay cosas que podemos decir para sonar más natural. And those things, one of those things is like using idioms, okay? When you use idioms when speaking, that's very helpful. And it will make you sound very natural. Lo va a hacer sonar muy naturales when you use idioms. For example, when we use idioms in Spanish, we sound like, right, we speak Spanish. Because many people from other countries, they don't speak Spanish. And when they hear us, they will be like, what are they talking about? De qué están hablando, ¿verdad? When we use our idioms. And one example of an idiom in El Salvador. Do you have an example? Can you think of an example of an idiom? Or do you know what an idiom is? Maybe in Spanish, you know them like modismos. Mm-hmm. Es cuando nosotros entendemos o le decimos aquí y en otro, otra, como paila, por ejemplo. Para nosotros acá en Paila, San Salvador, si no me equivoco, es el platito chiquito. Pero Paila en Oriente creo que tiene otro significado. ¿Paila es un plato chiquito? ¿Sí? Sí. ¿Really? Sí. Yes, teacher. Y ahí donde usted, ¿qué significa? Paila es un guacalote así de grandote. ¿Cuál?
Vaya, a eso. Yeah, it can be like that. Pero también hay frases, pero wow, well, cómo cambian las cosas de un lugar a otro, ¿verdad? Yeah, igual a las frutas. Sé que algunos nombres de algunas frutas ustedes le llaman diferentes que nosotros. ¿Cuáles? Hasta me da miedo pronunciarlo aquí. No, diga, ya nos dijo, diga. ¿Los mamones? ¿Mamones? Sí, mamones. ¿Cómo les dicen? No. A los animales que salen en la noche y cuando llueve y hay luz y llegan a la casa, esos animales. Las papalotas. No. Luciérnagas. ¿Molongotes? Ah, papalotas. Yo he escuchado a otra gente que les dice chicotes. Ah, no, pero esos son otros, como gorditos. Ah, de ese es el que yo hablo, pues ese sí es chicote, Molongotes. Nosotros molongotes, aquí en Oriente sí es, molongotes, chicotes. Yeah, those are idioms, I mean, son modismos, más que todo modismos, porque son modismos de cambiar de palabras, pero yo también estoy hablando con idioms about the meanings, son significados también grandes. For example, it can be like, a caballo regalado no se le busca el diente, right? No se le busca el lado. Oh, caballo regalado no se le busca el lado. Uh-huh. Yes, exactly the same. Puede ser las dos formas, ¿verdad? Que se le dice a caballo regalado no se le busca diente, a caballo regalado no se le busca el lado, o como si la vida te da limones, haz limonada. Things like that, right? So those are idioms. Esos son los idioms, right? No el molongote y el chicote, right? Very good. But in this case, we're going to be talking about those made-up phrases, esas frases ya hechas, that we use in English, okay? Que usamos en el inglés. Una frase, un idioma muy famoso que yo sé y que lo uso mucho es easy peasy. Okay, easy peasy, eso es como super fácil. Oh, easy peasy, it's an easy peasy, right? Or you can say it's a piece of cake. It's a piece of cake. Si algo está super fácil, usted dice it's a piece of cake. Como yo le voy a poner ahora a hacer a trabajar en las worksheets y ustedes van a decir, oh, teacher, that's a piece of cake. Está super fácil hacer eso, right? Y aquí Yes. Break a leg. Break. Así se pronuncia, Marvin. Break. Break a leg. And that's used in ballet and performances. Presentaciones como de ballet, presentaciones de teatro, right? In the theater, that's a very, very common and popular idiom. Es muy popular en el teatro, en el show business, right? Break a leg. Es como quiébrate una pierna, pero no significa literalmente quiébrate una pierna. And that's the thing about idioms, right? That's the very special thing about idioms. You say one thing, but you mean a whole different thing. Dice unas palabras que no tienen nada que ver con lo que está diciendo. But you mean it, right? El significado es el mismo. So that's what we're going to be talking today about, okay? But now first we're going to go with a review of yesterday's class. And we have the topic for today. I'm gonna need someone to read this presentation for me. So I'm gonna ask, let's see who's here. Brenda, no puedo porque va manejando. No voy a chocar. Reyes. Can you read this for me? Like the whole thing, todo? Yes. Please. Unit 3. Troubleshooting. Video conference number 13. How to use idioms. Part 1. Tuesday, August. August. Recuerde, August. August. 2020. Very good. Thank you, Reyes. Very good. Today is Wednesday. No. Oh, yeah. Today is Wednesday. Mm-hmm. Very good. Thank you, Eli. Yo me pierdo en las fechas. Wednesday. Se pronuncia Wednesday, right? Wednesday.
A pesar de que se escribe Wednesday, Wednesday. 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 Okay. Very good. Thank you, Ellie. Thank you. Okay. So today we're going to be talking about the idioms, as I told you, and the name of the unit is troubleshooting. Again, guys. Espérenme que me quedo bien rarito aquí. Oops, oops, oops. There we go. Oh my God. Ahí está. Bien. Yo tengo esa cosa que si veo algo que no está así, me da una cosa. So, okay. Again, guys, this is August, but you pronounce it as August with a no. August. August. Okay, August. Don't say August, it's August, okay? August. So tomorrow, the person that I will ask to read the date, I hope that you say August, okay? August. Good. So now we go with the next part, and it's about idioms, but we don't go here yet. Diana, what happened? No. Vamos todavía ahí. Les voy a presentar ahorita el... Okay, estamos los mismos conectados. No se ha conectado nadie nuevo. Okay. I'm going to show you guys the book where on page 33. If you have the manual, please go to page 33. If you don't have it, then I'm going to share my screen so you can see it. So we're going to be talking about idioms, but also another topic, like saying that we're sick, calling in sick, decir que estamos enfermos cuando no podemos ir a trabajar, right? So that's what we're going to be doing. The objective for this class is I will be able to make a phone call to report sickness, okay? Al final de esta clase vamos a poder llamar y reportar que estamos enfermos in English. Okay, si el jefe no les entiende, ni modo, ¿verdad? O sea, yo ya reporté. Este tema. Sí, Alessandra, perdón, se me cortó. Lo voy a poner en práctica. Este tema sí me gusta. Ok. So you will say it in English. Le voy a decir, mire, yo ya se lo dije en inglés. Si no me entendió. Si no me entendió, ya. No es mi problema, pero yo reportada lo hice. Ok. Yeah, that's true. Very good, very good. Pero no me echan la culpa a mí. Then we go with the question that says, let's start. Do you often, esa palabra often, often, pueden pronunciarlo often, or often, okay. But you don't say like often. La T no es muy, muy fuerte en esa palabra. Do you often get sick? ¿Se enferman seguido? Yes, no, so. I get sick from my allergies. So my allergies make me sneeze a lot. Sneeze, estornudar, ¿verdad? So, I have allergies and that's what makes me sick. But I don't know you guys. Do you often get sick? Les estoy preguntando. El estrés me enferma. Stress, yeah, that can make you sick. Yes, very good. What else? A ver, que me comenten. Nunca se enferman. Ustedes son... It's rarely. Rarely? Rarely, yeah. Rarely, okay. Very good. Los demás, nadie, nunca, son bien sanos. Twice a year. Twice a year. Or once a year. Yeah. Once a year. Okay, thank you. Thank you, Marvin. And the... Josué, you say? Yeah. The last week, I am sick. And the... I was sick. The stress. With stress. El estrés la tenía enferma. Yes. Okay, very good. Eli, Josué, you were saying? Yes. What do you say? No le escuché, ¿qué dijo? Many times. Many times? Yes. What do you get sick of? My head, my back, my foot. You have a headache, backache? Yeah. Stomach. Okay, no. Very good, Josué. Stomach, okay, no. Stomach now. Okay, very good. So you get sick a lot. Very good. I mean, very sad, but very good. Thanks for asking. Thanks for answering. I mean, Josué, and we say Marlon, Carlos, Carla, you don't get sick. Reyes, you don't get sick. Nope, todo good? Yeah, sometimes I get sick. Like how many times a year? Maybe 3 or 4 times a year.
3 or 4 times a year. Okay, yeah. Very good. That's a good number. I mean, está bien el número. Thank you, Marlon, for answering. Okay. Very good. So, then the next question we have here is, what are the procedures to report a work absence? Okay, so for example, you're sick, but very, very sick that you cannot go to work, right? You break a leg, you broke a leg, pero literalmente se quebró una pierna. That you, for example, I don't know, got the coronavirus, se enfermaron del coronavirus y ahí pues ni modo, ¿verdad? No se puede ir a trabajar. Espero que nadie se haya enfermado. Y si se enfermaron, que estén bien ya. But, ¿qué procesos tienen que seguir ustedes? What are the procedures to follow in your workplace? En su lugar de trabajo. What do you do to report that you're sick? ¿Qué hacen ustedes para reportar que están enfermos? Solo llaman y dicen, hey, mira, no voy a poder ir porque me siento mal. Or you do something else. O hacen algo más. Call my boss. In my case, I call my boss and send the, how do you say incapacidad, teacher? It would be incapacity letter? Yes. Mm-hmm. Mm-hmm. You send that? Yes. Mm-hmm. Okay. And what in, it's just that. Very good. Thank you, Ellie. But there are some places that make you go to like a, you have to have like a letter from the doctor or the IS. If you, si ustedes cotizan de IS, hay unos lugares que hacen que lleven la carta del IS que diga que tiene una incapacidad por tantos días, ¿verdad? Y tiene que ir sellado y firmado por un doctor que no sea su familia, porque si no, es compadre hablado. Ah, ven, otro idiom. That's another idiom, compadre hablado. But do you understand what that idiom means? ¿Sí usan ese idiom también por allá? ¿O yo estoy aquí partida en el oriente del país? Yes, compadre hablado. Yes. Compadre hablado. Okay, very good. Ya empiezo a dudar de todo lo que les digo. Okay, so we have a conversation right here. And in the conversation, you will see some bold words, which are idioms, right? So all the bold words in here are idioms. My stomach is killing me. Pero ese no es un idioma tan perdido, ¿verdad? O sea, si dice, si lee, my stomach is killing me, you understand that my stomach hurts, right? Then I have as sick as a dog. Tan enfermo como un perro. As sick as a dog. Under the weather. Under the weather. That's a very common idiom in the United States. Muy común decir, I'm feeling under the weather today. Okay? Me siento un poquito así como bien mal hoy. Under the weather. There's something going around. That's another idiom. Tip top shape. Take it easy. Take it easy is another idiom, right? Or you can say also take it sleazy. Alguna gente dice take it sleazy, not easy. But those are idioms. So I'm going to read the conversation for you guys, okay? And then you are first for pronunciation, then for intonation, and then you're going to practice. You already know that. Ya todos sabemos eso. Diga, Alessandra. Under the water, too. ¿Cómo? Under the water, too. ¿Qué significa? Ajá. Eso sí, no sé. That's what I was saying. Like when you are feeling bad, okay? So you have like a flu, tiene como la gripe, so you are under the weather. And tip top shape. Tip top shape, vaya, pero lo que pasa es que si se los estoy dando todos en el ejercicio de abajo, no van a saber qué hacer. O bueno, yo no voy a saber qué hacer porque lo van a hacer rápido. So I'm gonna tell you, but then, okay? Yes, Alessandra. Okay, very good. So I'm gonna read the conversation and then you listen, okay, guys? So let's go. Qué poquitos hay, me preocupa. Okay. Good morning, this is Mr. Ruiz. Hello, Mr. Ruiz. This is Jani. I have a situation. Hi, Jani. Tell me, what's the matter? I'm not feeling well today. My stomach is killing me. I'm as sick as a dog. Okay, I understand.
2 days ago, I was feeling under the weather too. Oh, really? There's something going around. I hope you're feeling better. Oh, yeah. I'm in tip-top shape. Take it easy, Jenny. Or Johnny. I hope to see you on Monday. Thanks a lot, Mr. Ruiz. Have a nice rest of the day. I'm going to say it again. Good morning. This is Mr. Ruiz. Hello, Mr. Ruiz. This is Johnny. I have a situation. Hi, Johnny. Tell me, what's the matter? I'm not feeling well today. My stomach is killing me. I'm as sick as a dog. Okay, I understand. 2 days ago, I was feeling under the weather too. Oh, really? There's something going on around. I hope you're feeling better. Oh, yeah. I'm in tip-top shape. Take it easy, Jenny. I hope to see you on Monday. Thanks a lot, Mr. Ruiz. Have a nice rest of the day. Okay, so if you notice, si lo notaron, as I was speaking, como yo estaba hablando, yo no dije, I'm not feeling well today. My stomach is killing me, right? Like, así súper emocionada de que me está matando el dolor del estómago. So you have to be taking, actually role playing, haciendo un role play, es que usted tome el lugar de esa persona y lo haga como lo diría esa persona. So for example, I'm not feeling well today. My stomach is killing me. I'm as sick as a dog. Okay? So you take it personally. Tómenselo personal. Ustedes están en ese papel. Clase de actuación, right? Lloren, me duele el estómago. My stomach como que is sí es con el jefe de verdad que estamos hablando. Yeah, exactly. You wanna ask permission. Ustedes quieren preguntar si les pueden dar permiso en ir a trabajar. And being happy y con una cancioncita de fondo y que se oyen vasos que se están pasando. Are you really sick? ¿Están enfermos de verdad? No, you're not sick, right? So, let's go to practice this conversation. I'm going to send you to the breakout rooms. I think some people are writing to the group. Dice, teacher, no tengo luz. Igual por aquí, tengo falla. Bueno, voy a tener ese problema ahí. Okay, good. So, guys, I'm going to send you to the breakout rooms. Manuel, hello, how are you doing today? Hello, how are you? Very good. Is it raining where you live? ¿Está lloviendo bastante? Poco. Poco. Okay. Thank you, Manuel, for being here. Brenda, are you safe at your house? ¿Ya está bien en su casita? You're in traffic. You're in traffic, Brenda. I'm sorry. Okay, so... Si quiere desactive la cámara y solo active el audio para cuando sea la conversación, ahí que la otra persona le ayude para que no tenga que estar leyendo, a menos que esté paradita hoy en el tráfico. No vaya a chocar. Dígale ahí, espérame, ahorita no te puedo contestar, ¿ok? Wait a minute. Ok, very good. So guys, we're gonna go and practice. ¿Cómo Brenda le dice? Vamos a tener algunos problemitas aquí, creo, tal vez. Pero bueno, vamos a irnos a los breakout rooms. Voy a crear las rooms ahorita. Ok, a Brenda le va a tocar en un grupo donde hay 3 personas, así que puede moverse ahí. Ok, let's go. Thank you.
un participante. Okay, I understand. 2 days ago, I was feeling under the weather too. Oh, really? There's something going around there. Oh, yeah. I am in tip-top shape. Take it easy, Jenny. I hope to see you on Monday. Under the weather too. Oh, really? There's something going around. I hope you are feeling better. Oh, chair. I'm in tip-top shape. Take it easy, Jenny. I hope to see you on Monday. Thanks a lot, of Mr. Ruiz. Manuel, ¿no tiene que ir a trabajar todavía? ¿No? A las 9. Okay, very good. A las 9, a las 9. Después de la primera, asistencias. Después de asistencias. Okay, very good. Ajá, okay. Okay, I understand. 2 days ago, I was feeling under the weather too. Oh, really? There is something going around. I hope you are feeling better. Oh, yeah. I am TikTok shake. Take it easy, Jenny. Hello, guys. Aquí les mandé a Ronald. Ronald. Hola. Hola. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo está la situación ahí? Aquí queriendo conectarme ahorita. Ok, good. Se me cae este volado otra vez porque está fallando. Okay. Oh, ok. Ups, sí, se le cayó. Se nota que está fallando. It's raining, dice ahí donde vive él. Guys, do you have questions with pronunciation? We're wondering just about the tip-top shape. We think that maybe could be like I'm getting better. Okay. Not getting better. No. Sí se siente mejor, pero no es que se está sintiendo mejor. So, pero okay. Ahí les dejo una pista, ¿ok? Okay, o sea, good, sí, guys. Sí, pero no. O sea, sí se siente mejor, pero no es que se está sintiendo, porque feeling better es como yendo a sentirse mejor, ¿verdad? Ajá. Sino que ya está. Sí, quizás sería un como, ahí vamos. Yes, exactly. Acaba. Hola. Hola. Hello. Vaya. Hi, Jenny. Tell me, what's the matter? I'm not feeling well today. My stomach is killing me. I am sick as a dog. Okay, and I understand. Today, I was feeling. Oh, really? There's something going wrong. I hope you are feeling better. Oh, yeah. Guys, perdón que los interrumpa, pero ¿tienen dudas con la pronunciación en alguna parte? Situation. I have a situation. Stomach. Como una K, stomach. Stomach. Stomach is killing me. Under weather. Stomach. Yes, under the weather. Tip-top shape. Esa no les puedo decir todavía qué significa, pero ya casi. No, pero así se pronuncia, tip-top shape. Yes, tip-top shape, that's correct. Tip-top shape. Take it easy, very good. Guys, voy a cerrar ya las... La sala, okay. Yes, okay. Very good. Ronald, ojalá no se le desconecte. No lo puedo escuchar, Ronald. Ahí estamos. Aquí estoy. Ojalá no se le desconecte, le digo. Porque ahora, de hecho, le toca el review conmigo. Donde tienen preguntas y pueden decirme ahí. Hoy le toca a usted. Peligroso.
very dangerous. But what time? A usted le toca de los primeros, creo. Ya le digo, permítame, ahorita voy a revisar. The first one. Sí, you're the first one. De hecho, al finalizar la clase de 10 a 10 y 10. Okay. You're the first one. Ok. Yep. So, ya, pero ya tiene una mejor estable conexión. Okay, very good. Very good, guys. Okay, guys, so you practiced the conversation already. We are going to go with the questions. Hay unas preguntitas abajo, so we're going to go with that right now. I'm gonna share my screen right now. Okay, so we have some questions in here. The first one is, why can't Jani go to work? And the second one is, how does Mr. Ruiz respond to the situation? Okay, so this is the reason why, what happened, what hurts, the stomach, the head, what? And then the number two says, how does Mr. Ruiz respond to the situation? Is he angry? Is he mad at her? ¿Está enojado con ella? ¿O le dice, no, está bien? I understand, yo entiendo, okay? So what's the situation? First one, I'm gonna ask, piensen las respuestas, ya le voy a preguntar aquí a cada uno. So think about that. Why can't Jenny go to work? Okay, so I'm gonna ask Marvin. Marvin, why can Jenny go to work? Jenny has a stomach, is killing. The stomach is killing her. Yes, thank you, Marvin, very good. Noah, how does Mr. Ruiz respond to the situation? He says it's okay. Okay. Yes. Okay. Very good, Noah. He says it's okay. Yes, it's okay. Dice que está bien. Thank you. Thank you. Ahí vimos al baby ya. Okay, good. So, these are the two questions and that's the answer. Algunos me estaban preguntando, is tip-top shape meaning that you're feeling better? Que se está sintiendo un poco mejor, está mejorando. Kind of, un poco, pero es like the highest way you can be, like the healthiest you can be. That's around it. Ya le voy a explicar en español, pero ahorita no puedo explicárselos todo, ¿ok? So, we're gonna watch a video, guys. Vamos a ver un videito. It lasts too long. Es muy largo, así que no lo voy a poner todo. Voy a ir poniendo por partes el video, que that's like too much. Es como de 11 minutos. So, I'm gonna share the video, and it's about a podcast. Es un podcast. Saben que es un podcast, right? So, we're gonna share that. And let me share it with you. Right there. You can see my screen now, right? Esperen, tengo que mostrar el video panel. Yes, you can see it, right? Okay, good. So I'm gonna share it. English Pod. My name is Marco. And I'm Erica. And today we're going to be bringing you a very useful lesson about being sick. Yeah, we're going to learn how to tell your boss that you can't go to work because you're sick. Can you listen? ¿Se escucha bien? Yes? Okay. Exactly. This is really important because we all get sick and sometimes you just can't go to work. Yes. Or maybe sometimes you just don't want to go to work. Exactly. Maybe yeah. You're lying. Yeah. But we're going to be teaching you how to do it anyways. So before we start. Look, guys, en lo que ustedes están viendo, yo los estoy viendo todos ustedes. Y acaban de decir una broma y vi quienes sí se rieron. Así que estoy viendo si están poniendo atención. Start with our dialogue. Let's take a look at vocabulary preview. Vocabulary preview.
In this vocabulary preview, we have two words for you. The first one is quite ill. Quite ill. Quite ill. So quite ill. Very sick. Very sick. Quite mm-hmm. is a synonym of very. Exactly. Okay. Yep. And ill. Sick. Sick. Yep. So they both mean the same thing. No difference. No difference at all. I just think ill is more common in British English. Mm, exactly. All right. Let's take a look at our second word. Flu. The flu. The flu. The flu. So the flu is a virus. Yeah, it's a sickness. Okay, and it's very similar to a cold. Yes, but just a lot worse. A lot worse. So it's stronger. Yep, yep. It's also called influenza. Influenza, exactly. So the flu. Mm-hmm. Okay, so let's listen to our dialogue. What's going to happen here today? Well, we're going to listen as Julie calls her boss to tell him she's sick. All right, but is she really sick? I don't know. Let's find out. Okay, so right now we're going to listen to a conversation between someone calling the boss saying that they are sick, right? So esta persona va a llamar y va a decir que está enfermo. But we're going to figure out, vamos a ver si de verdad está enferma or if she's faking. A ver qué piensan ustedes, si de verdad está llamando porque está enferma o está faking. What? Alessandra? El video va mostrando algo aparte de donde dice English. No, es un podcast. Es un podcast, sorry, significa sorry. Que es solamente... Solo hablado. Uh-huh. Yes, exactly. Ah, yeah, sorry. Okay. So, ustedes van a escuchar palabras. Han escuchado como quiet ill. Eso significa estoy muy enfermo, de verdad enfermo. We have listened to the flu and influenza. Voy escribiendo preguntitas que les voy a hacer. Aquí tengo mi primera libretita. Noah? No, también cold. The cold. Yeah. Yes, very good. Eso, quiero que vayan agarrando el vocabulario porque yo aquí voy anotando preguntas para ustedes. Okay, so let's listen to the conversation. Hello, Daniel speaking. How may I help you? Hi, Daniel. Julie here. Oh, hi, Julie. How are you? Actually, I'm feeling quite ill today. Oh, I'm sorry to hear that. What's wrong? I think I'm coming down with the flu. I have a headache, a sore throat, a runny nose, and I'm feeling slightly feverish. I see. So you're calling in sick. Yes. I was hoping to take the day off to recover. Okay, then. Try and get some rest. All right. Okay, guys. I want to see what you think, right? Is she sick or is she faking? Faking. She's faking, right? And the boss is like, take some rest, right? Okay, let's continue. Very good, guys. Right, so Julie didn't really seem to be sick, huh? Yeah, I don't know. That cough was just a little too much. It seemed like she was acting. Yeah. All right, so let's take a look at some of this vocabulary in language takeaway. Language takeaway. We have five words for you here, and these are all great words to describe a sickness, right? Mm-hmm. All right, the first one, headache. 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 So when you have a headache, you have a sore head, right? Right, your head hurts. Mm-hmm. So it's pretty simple. Yep. You have a headache. It's the way you feel after being at the bar too late. Yeah, when you drink too much, you get a headache. Yeah. All right, let's take a look at our next word. Sore throat. Sore throat. Sore throat. Sore throat. So basically, we have two words here. Let's look at the first one, sore. Hurting. It hurts, right? Yep. And your throat is... Well, it's the part right here at the back... You can't see me. Well, it's the part at the back of your mouth that goes down to your stomach. All right. That's your throat. Yeah. So you use your throat to swallow. Mm-hmm. Okay. Now, we can use the word sore with different body parts, right? Yeah. Like a sore back. A sore back, right? Or maybe you were playing tennis all weekend, so you have a sore arm. Uh-huh. Or even a sore neck. Right. Mm-hmm. So the word sore. Let's take a look at our third word.
Runny nose. Runny nose. Runny nose. Runny nose. This is a very strange word. I know. But it doesn't mean that your nose is running, right? No, but okay. But when you have a runny nose, there's lots of water coming out of your nose, right? Right. So it's interesting, though, because when you run, you go fast, right? So a lot of water is... coming fast out of your nose. Out of your nose. Runny nose. Yeah. Okay. Our fourth word today, slightly feverish. Slightly feverish. Slightly feverish. Slightly feverish. So again, slightly is... a little bit. A little bit, mm-hmm. right? A little bit and feverish. Well, let's break this word down. We know fever, right? Mm-hmm. So when your body is very, very hot because right. you're sick. So feverish is the feeling of your body being very, very hot. Mm-hmm. Okay, so you have a high temperature. It's not that you have a high temperature, but you feel like you have a high temperature. Okay, so slightly feverish. Mm-hmm. And our last word, to recover. 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 So this means to get better, exactly. right? Exactly. Can you only use it when you're sick? So when you recover, you get better and you rest. So maybe you can say, I was so busy this week. I need to recover this weekend. Okay. So yeah, if you feel tired yeah. or you feel sick, you can recover. Mm-hmm. Okay. Let's listen to our dialogue again, and we can listen to these words that we've just talked about. Okay. So we listened to some words that was quiet, ill, sore throat, right? Eso significa que mi garganta, right? Garganta duele. But you can say sore arm, o sea, un brazo que duele. You can say sore neck, una garganta, un cuello que duele. And when you call in sick, when you call in sick, eso significa de que ustedes están llamando porque están enfermos, okay? So calling sick. Calling in sick. Calling in sick. Okay, so we have a headache, we have a sore throat. ¿Qué otras palabras escucharon ustedes? Fever. 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 High temperature. High temperature. Uh-huh. Running. Uh-huh. Y nadie escuchó la de slightly feverish. Slightly feverish. Slightly feverish. ¿Y qué entendieron ahí por eso? No, era no sentirse caliente. Yes, como cuando están con temperatura, pero no tienen temperatura, sino que sienten así esos escalofríos, como que sí, pero no, right? Ronald me dijo rainy nose, y ahí me está diciendo ruido de la lluvia, Ronald. Tiene que decir running nose. Running nose. Okay, running, como que mi nariz está corriendo, pero no está corriendo, right? It's just like... it won't stop. Jose, you were saying? Esa misma. Running nose. Okay. Very good. So that we're going to listen in the conversation. What? Estoy arrestado. ¿Cómo me dijo Ronald? No, y como que dijeron, estoy arresto, tomar descanso. Oh, yeah. Take a rest. Yes. Tomar un descanso. Or recover. Recover es recuperarse, right? Recover. So we're going to listen to those words in the conversation. Vamos a escuchar esas palabras in the conversation. Let's listen. Hello, Daniel speaking. How may I help you? Hi, Daniel. Julie here. Oh, hi, Julie. How are you? Actually, I'm feeling quite ill today. Oh, I'm sorry to hear that. What's wrong? I think I'm coming down with the flu. I have a headache, a sore throat, a runny nose, and I'm feeling slightly feverish. I see. So you're calling in sick. Yes. I was hoping to take the day off to recover. Okay, then. Try and get some rest. Why? Oh, no me funciona el micrófono. Okay. So, she's calling in sick. Está llamando porque está enferma, right? So, she needs the day off. The day off. I need the day off. That means necesito el día libre. So, she needs the day off to recover.
para recuperarse, right? So she needs the day off to recover, okay? So, what words did you learn today in that podcast? ¿Qué palabras hemos aprendido en el podcast? Okay, I want you to raise your hand or give me a thumbs up so I can choose you to speak. Si alguien quiere hablar algo del video, puede levantar su mano o poner un thumbs up. If you don't want to speak, nobody wants to speak, I'm gonna choose you. Yo lo voy a elegir entonces. Marvin, what do you want to say, Marvin? Then we go with Ronald. Slightly fever. Yeah. It's a new word for me. Okay. Algo de temperatura, ¿verdad? Thank you, Marvin. Ronald Oswaldo. Coming down flu. ¿Cómo? Coming down flu. Coming down flu. Coming down with the flu, puede ser. Viniendo con, está viniendo como la gripe. Very good, Ronald. Who else? Marlon. Sour throat. Okay. Garganta. Throat. Dolor de garganta. Yes. Very good, Marlon. Throat. What else, guys? I know that you know some words. I hope that you listen some words. Nobody else? Okay, that's fine. Ya tengo suficiente participación. Okay, so let's go again. Not with the podcast, because it's too long. Es súper largo, pero si ustedes quieren verlo aparte, cuando no estamos en clase, se los voy a dejar en el chat. Ahorita se los comparto. Estos podcasts y cualquier podcast que ustedes puedan encontrar les van a servir siempre. They are always going to work para que ustedes practiquen inglés. That's a good way to learn English. Es una manera muy buena de aprender inglés. Okay? Very good. Ahí están. Si quieren copiar el link para que lo vean después, terminen de escucharlo, you can do it. Pueden hacerlo así. Okay? Good. So I'm going to continue with the presentation for today. But now first we go to the manual. It's about to rain in here. Está a punto de llover acá. Ojalá que no me pase nada como ayer. I hope so. Okay. Wait a minute, guys. Okay, I'm going to share my screen now. You're going to see the manual. Estamos siempre en el manual. Estamos en page 32. Okay. I mean 34. How to use idioms. The main topic in this class is idioms. El tema principal de esta clase son los idioms. And what are we going to learn with idioms? To sound more natural when speaking in English. Okay? Sonar un poco más naturales cuando estamos hablando en inglés. That's what idioms are for. Para eso sirven los idioms. Okay? So I'm gonna read in here. Dice, idioms are words or phrases which mean something different from their literal meaning. Literalmente, right? No estamos diciendo algo con esas palabras, sino que significa algo diferente. For example, when you say in Spanish, al caballo regalado no se le busca helado, no está diciendo que alguien literalmente le va a llevar un caballo y usted no va a buscar el lado del caballo. Doesn't mean that. It means that if someone gives you something for free, you don't complain about it. Si alguien les regala algo o les da algo de gratis, ustedes no se van a andar quejando de lo que les dieron. Because it was free. It was given to you. Se lo dieron a ustedes o era gratis, right? So you're not gonna be complaining. Okay, so we have some in here. I'm gonna read these. These are the idioms that we saw in the conversation. So eran los idioms que estaban en la conversación. And now we're going to try to match them with the meanings. Vamos a hacer un match with the meanings. So for example, we have number one that says, as sick as a dog. Okay. Number two says, under the weather too. Three, there's something going around. Four, my stomach is killing me. Five, take it easy. Six,
Este es uno nuevo. Can't afford to. Can't afford to. 7, call in sick. 8, y el que todos están preguntando qué significa, tip top shape. And in here, guys, you have the meaning. So these are the meanings for these idioms. Estos son los significados. So I want you to match them. Vamos a hacer un match de esto con esto, ¿ok? Empiecen a hacer el match. For example, my stomach hurts badly. Mi estómago duele un montón. So, number 4. I'm going to write in here, my stomach is killing me. Y cuando yo les haga la pregunta, ustedes me van a decir, my stomach hurts badly, means, significa, my stomach is killing me. ¿Ok? Hagan el resto. Y ya voy a pasar asistencia casi. Okay, guys, that's enough time. Si ustedes terminaron, pónganme un thumbs up para saber que ustedes terminaron. If you're still working, then don't do it. Okay, supongo que todos están trabajando aún. Okay, I'm going to start asking right now. Voy a empezar a preguntarles aquí a algunas personas. So let's see. Primero voy con la asistencia. Para mientras terminan. José Fernando Mármol Fuentes. Present. Carlos Alvarino Pineda Mejía. Present. Rafael Antonio Guerrero. Marvin Paul Marroquín Urías. Present. Marlon Adonai Alegría Vallecillos. Present, teacher. Concepción de Los Ángeles Quintanilla Bonilla. No está. Brenda Guadalupe Hidalgo Arévalo. Present, teacher. Ya en casa, ¿verdad, Brenda? Tranquila. Yes. Ok, very good. Noah Betsabe Morales de Pereira. Present. Okay. Boris Alberto Castillo Leiva. Okay. Blanca Elizabeth Roque Mendoza. No está. Ronald Osvaldo Quesada Coronado. Present.
Mario Ernesto Granados Ortega es el que no se pudo conectar porque no tiene luz, ¿verdad? Ernesto Antonio y Raimundo García, él ya no está. Manuel Edgardo Ramos Landaverde se acaba de retirar, dice, ¿verdad? Porque tiene trabajo. Pero sí, yes, estaba presente. Carla Lorena Ventura Reyes. Present, teacher. Eleonor Hernández Torres. Present, teacher. Present. Ronald Stanley García Mejía. Ronald Stanley no está hoy. Okay. Reyes de Jesús Rojas. Present, teacher. Alessandra Yamilet García Alfaro. Present. Yvette Carolina Valiente Flores. No está. Miren qué mal cuando no estamos. Eso afecta después. Así que, sea lo más que puedan, conéctense puntualmente a las clases todos los días. Okay, so we're gonna check the answers right now. So number one, it was my stomach hurts badly, means my stomach is killing me. But you can say any word with that. Pueden decir cualquier otra palabra de su cuerpo, parte de su cuerpo con eso. For example, my head is killing me. Mi cabeza está matándome, es un dolor grandísimo. I mean, my neck is killing me. Que me duele mucho, okay? Number two, let's go with Carla. Can afford to? Six? Can afford to? To be very sick? Estar muy enfermo? As sick as a dog. Okay. As sick as a dog. Tan enfermo como un perro. Aunque yo creo que mi perro no está tan enfermo, no sé. ¿El de quién? Okay, very good. Number three, we will go with Ellie. Number three, to relax, Rex, take it easy. Okay. Number four, Reyes. No la tiene. ¿No la tiene, Reyes? No la tengo. Vale, no, let's go with Josué. Do you have it, Josué? Four. Not feeling well. Not feeling well? Under the weather, too. Under the weather, too. Ya tenemos todos under the weather. Ok, vamos a chequearlo después. Marlon. Five. ¿Cómo? Number five, yes. Number five. In great condition. Tip-top shape. Tip-top shape. Ok. Ahí está el resultado. Mire, Marlon, lo que me preguntaba. Ok. Number six. Don't have time to. Brenda. Brenda, tiene apagado el micrófono. Number six. Don't have time to. Maybe can't afford to. Maybe, okay, thank you. Ronald Oswaldo, number seven. Okay. No, y a mí también, pero ahorita no, sino que cuando ya estoy trabajando, como seven. Trabajo con clientes. Many people have the same thing. Many people have the same thing. ¿Cuál sería? There's something going around. There's something going around, okay, very good. Now we go with to phone the office to say that you're sick. Carlos Alvarino. Chef. Diga. To phone the office to say you are sick. Can office too. ¿Cómo? Bueno, esto casi no lo entendí. ¿Cuál podría ser? Llamar phone, to phone. Phone es el nombre de un teléfono, ¿verdad? Pero si decimos phone como un verbo, es llamar, ¿ok? Y llamar... Ajá. Number five. Thank you, no hay... Calling sick.
Falling sick, yes, yes, yes. Ok, voy a decir las respuestas correctas para todos aquí. So, vamos. To be very sick, as sick as a dog. Vayan chequeando ahí si lo tenían correcto. To relax, to rest, take it easy. Not feeling well, to be under the weather. In great condition, tip-top shape. Don't have time to, can't afford to. Many people have the same thing. There's something going around. Number 8, to phone the office to say you're sick, to call in sick. Okay? If you have it like that, you have it correct. Si tienen eso, está correcto. Okay, yes. Now we go. Yes. Sorry. Yo lo tengo bien todo, pero en la 4, 5 y 6 fue que tuve mis dudas. Lo hice como... 4, 5 y 6 tuvo sus dudas. Not feeling well is under the word too. Pero la frase como que no la termino de entender todavía. No sintiéndome bien. Not feeling well. Y acuérdense que con los idioms... Under the weather, too. Okay. Under the weather, bajo el clima. Así se dice literalmente. No tiene que tener sentido. Hoy me siento bajo el clima. That's it. In great condition. In great condition, esa. Tip top shape. Es la mejor forma en la que usted se puede encontrar. Estoy bien, estoy bien fuerte. Estoy, no sé cómo decirlo en un idioma en español que podamos utilizar, pero está súper bien. Okay, don't have time to, es no tengo tiempo para. Can afford to. Can afford to también lo puedo utilizar para decir no puedo costearme esto. O sea, de dinero, también puedo utilizarlo monetariamente y diga usted, I can afford to go. No puedo costearme ir, right? Or I can afford to leave the house. No tengo tiempo para dejar la casa, okay? So I can afford to, no puedo hacer eso, right? Thank you, teacher. Very good. You're welcome. Okay, so now let's go with the presentation to know a little bit more about the idioms. Para conocer un poquito más sobre los idioms. Idioms es un tema, como les digo, no es gramatical. No estamos viendo gramática, estamos viendo algo que nos va a ayudar with the conversation, con conversación. Speaking. So we have here, it says idioms. So I need someone. Voy a llamar a alguien para que me ayude a leer. Please, Marlon. El significado de idioms, por favor, Marlon. I can read it complete right now, yes. Idioms, a group of words established by usage as having a meaning not deducible, deducible from those of the individual words. Pronúnciame esta palabra de nuevo, Marlon. Deducible. No, es. Established. Con pronunciación ED, sería. Si termina en is voiceless. Established. Okay, con la T. Very good, Marlon. Thank you. Pero se acordó. Bueno, very good, Marlon. Okay, so we have some. It dice, no es lo que significa por las palabras establecidas, sino que es lo que nos quiere dar a entender diferente. So, common English idioms. Estos son unos comunes. Common English idioms. The first one says, cat got your tongue? Cat got your tongue? Can you speak? ¿Cuál se parece a ese uno en español? A ver si se acuerdan de uno, que sea igual. Mira la lengua el gato. ¿Se dice gato? Ratón. El ratón. Te comió la lengua el ratón. En español es el ratón, en inglés es el gato. Then we have the other one that says, snuck as a bug in a rug. Ese parece un trabalenguas. Snug as a bug in a rug. Como que estoy hablando ruso. That means warm and cozy. So estamos bien cómodos y calientitos en nuestra cama. Snug as a bug in a rug. Then we have the other one that says go the extra mile. Make an extra effort. Esforzarnos un poquito más, ¿verdad?
go the extra mile. For example, Noah is going the extra mile. Noah se está esforzando bastante porque está trabajando de noche, trabaja turno completo, llega a su casa, tiene un bebé súper chiquito, le han puesto las vacunas y está todavía en clases. So, Noah is going the extra mile, right? Se está esforzando un poco más. Good. Then we have the other one that says, butterflies in my stomach. Butterflies in my stomach. Y eso se dice igual en español, ¿verdad? Mariposas en el estómago. Feeling nervous. Aquí dice feeling nervous, o sea que se siente nervioso. En español creo que siempre es sentirse como in love, right? Enamorado. Siento maripositas en el estómago, right? To go down in flames. That means to fail spectacularly. Fallar a lo grande, gente. Epic fail. Eso es to go down in flames. I'm going down in flames. Estoy yendo para abajo en llamas. Pero no significa algo bueno. Then we have the other one that says once in a blue moon. Once in a blue moon. Eso significa rarely. Cuando les pregunté, ¿cada cuánto se enferman? Y me dijeron que rarely, me podían decir, I get sick once in a blue moon. I get sick once in a blue moon. Significa me enfermo bien rara vez. Cada vez que hay una luna azul, teacher. El día que haya luna azul, yo estoy enfermo. No significa literalmente eso. Significa que es raro, ¿verdad? Raro. Aquí dice, four words to say things in work. Palabras para decir cosas en su trabajo. I'm working hard. Estoy trabajando duro. I'm working hard. Number one. I'm burning the candle at both ends. I'm burning the candle at both ends. Both ends. ¿Qué significa esto? This means that you are staying up late into the night and getting up early to start on the work in the morning. Se va a ir súper tarde a dormir porque va a estar trabajando. Y se va a despertar súper temprano porque está trabajando. Entonces ustedes dicen, I'm burning the candle at both ends. ¿Ok? Number two. No creo que hay una manera de decir eso en español, de hecho. De decir, me voy a dormir bien tarde y me voy a despertar bien temprano porque tengo que trabajar. No hay un idioma que nos ayude a decir eso. Pero en inglés sí, miren. Number two. She goes the extra mile, como decíamos con Noah. Noah goes the extra mile. Y casi todos aquí, al esforzarse al estar aquí de 8 a 10, ¿verdad? When someone goes the extra mile, they do more than is expected of them. Hacen más de lo que se espera. Pero no, aquí yo en realidad sí espero que estén conectados. Pero a pesar de las dificultades, right? Number three, he is falling. Pulling. He is pulling his own weight. He is pulling his own weight. O sea, su propio peso. This means that he does his fair share of the work. Que trabaja justamente con su parte del trabajo. Entonces, yo cargo con mi peso, right? This is that what it means. Él está cargando con su peso, él está cargando con, pueden decir, un término algo religioso, pero cada quien carga con su cruz, ¿verdad? Number four. I am buckling down. I am buckling down. That means when we say that we are buckling down, we meant that we are focusing. Espera un momento. We are focusing and putting a lot of energy into a project or task. Cuando estoy súper enfocado, súper esforzado y mi energía está toda dedicada en un proyecto o en una tarea. So I'm buckling down in this project. Me estoy enfocando un montón en esta tarea. I am buckling down in this project. Ok, aquí tengo otros ejemplos, pero antes de irnos ahí, yo creo que ya es hora de que ustedes trabajen por su cuenta un momento. Vamos a irnos a una worksheet que tengo por acá. Sí, this is the worksheet. Pero primero vamos a irnos con esta, que es un poquito más fácil. ¿Ok? So, tenemos unos idioms aquí en las imágenes, ¿right? Súper fácil, la van a terminar rápido. Cuando terminen esa, vamos a hacer esta. Les voy a mandar los dos links para que después no digan, ¿verdad? Que no. ¿Ok? So, the first one, you're gonna see the picture and you're gonna see a
idiom, an idiom, right? For example, sleep on it. Dormir en eso. ¿Qué significa dormir en eso? So, we're gonna go in here and look to the meanings. Aquí tenemos números con meanings. Entonces yo veo que alguno de estos se acopla a lo que significa esto y escribo el número aquí, ¿ok? ¿Me comprenden lo que van a hacer aquí? ¿Yes? Ok, so les voy a explicar el otro, pero al mismo tiempo les voy a mandar este link para que me avisen si llega. Ya empezó a llover aquí. Ok, there you go. That's the first one. Ahí tienen en el chat, avísenme si les llega. Now we go with the second one that says work related idioms. Idioms relacionados con el trabajo. Y nosotros estamos aprendiendo un inglés para el trabajo. So this is necessary. Work related idioms, be fire, big cheese. Todos estos de aquí son idioms y ustedes me van a poner cuáles son sus significados. Lo mismo, el número aquí arribita. Ok. Then we have the other one. Tenemos la otra parte que dice en la letter B. Complete the following sentence with the above idioms. Vamos a completar una oración de estas con un idiom de los que aparezca aquí arriba, que tenga sentido. So, for example, today was my first day on the job, so I was still, hoy fue mi primer día de trabajo, entonces yo todavía estaba. I was still learning, miren, to learn or know how to do a job or an activity. Aprender cómo hacer un trabajo. ¿Cuál sería de esos de aquí arriba? Ustedes lo van a hacer en los breakout rooms. Ok. So I'm going to send you to the breakout rooms. Primero van a darle significados a esos de aquí arriba. Ok. Y luego van a poner el idioma aquí abajo. No van a poner esto. No es esto. Van a poner el significado de lo de aquí arriba. Ok. So, aquí abajo van a poner estas cositas de aquí arriba según corresponda. Yes. ¿Me comprenden? Yes. Ok. So, now yes. Let's go to the breakout rooms. Vamos a hacer un par de breakout rooms. Yvette. Hello. Welcome, Yvette. Hi, teacher. Ponga su nombre completo ahí, por favor, para cuando vaya a pasar la asistencia. Ok. Let's go in here. Vamos a ver cuántos hacemos. Teacher, it left the second link. Okay. Thanks for telling me, Marlon. There you go. You got it? Yes? ¿Todo lo tenemos? Yes, I got it. Okay. La mayoría de grupos quedan de tres. Solo hay un grupo que queda de dos. Ok. Bien. Vamos. Let's go.
I'm leaving them to work. Las estoy dejando que trabajen. I'm letting them work. Very good. Word don't open a can of worms. Sería. Teacher, this is difficult. Es lo difícil. Oh, yes. Very difficult. Why? ¿Por qué? ¿Cuáles tienen ya? Quiero ver los que tienen ya. A ver si están bien. The first is it. Don't work too hard. Don't work too hard. Mm-hmm. Number two, don't dig your own grave. Don't reveal the secret. El number one, para empezar, cuando dice sleep in it, no creo que significa no trabajes muy duro. Porque en realidad significa que Está difícil en el aspecto de que si no lo conocen, ¿verdad? No van a saber qué significa. Pero les voy a dar una pista. Es como consultarlo con la almohada. Take your time before making an important decision. Exactamente. Mm-hmm. So it will be number eight, okay. Right? Okay. Entonces el siguiente donde dice don't dig your grave. Mm-hmm. Ahí estamos hablando de algo. Imagínense, si alguien excava su propia tumba, ¿está haciendo algo qué? ¿Es algo inteligente lo que está haciendo o no es inteligente? Don't do something stupid. Que lo va a dañar luego. Entonces, si se fijan, tiene mucho sentido. Me va a dañar a mí. Cavar mi propia tumba, porque ahí me van a enterrar a mí. Right? Entonces tiene un poco de sentido. Si le buscamos el sentido, lo va teniendo. Asociarlo. Los demás no les voy a dar todos. Se les voy a dejar con esos dos y después les voy a venir a explicar lo que significa. Se lo digan así, este está mal, vaya. ¿Dónde? ¿Qué dice el number three?
Don't create a problematic situation. Don't create a problematic situation. No. Oh. Okay. Okay. Okay, okay. He said, don't pull all your eggs in one basket. No pongas todos tus huevos en una. Sola canasta. ¿Qué significaría esto? Miren los tres significados ahí. ¿Hay algo ahí? I don't depend on a single person. ¿Verdad que tiene sentido? Sí, cuando lo ven así, ¿tiene sentido, sí o no? Yes, Siri. Yes. Ok, dígale a Siri que no está hablando con ella ahorita. Ok. Good. Don't work too hard. La 6 falta. Sería la 6. No. Don't depend on a single person or plan. No. ¿Quieren que les dé un spoiler alert? Por favor. Please. You're wrong. Ahí vamos equivocados ahorita. ¿En cuál? En todas. En todas. Sí, es que vaya, le voy a ayudar a lo que les acabo de decir a sus otros compañeros, que creo que a todos les está costando. Sleep on it. Busquen algo similar en español. Consultarlo con la almohada. Sleep on it. Vean lo significado. Thank you for making an important decision. Decision, exactly. Decision. Sleep on it. Luego tenemos el otro que dice, don't dig your own grave. Ok. Don't dig your own grave. No cabes tu propia tumba. ¿Qué pasa? Don't create a problematic situation. Don't create a problematic, no. No. Don't work too hard. Mm-mm. Tampoco. Don't depend. No estén adivinando. Vean algo que tenga sentido. No cavar tu propia tumba. Si yo cavo mi propia tumba, ¿estoy haciendo algo inteligente? Stupid. Yes. So, don't do something stupid que lo va a dañar después. That will hurt you later. Five. Que los va a dañar después. Uh-huh. Okay. So, busquen el significado. Ahora, estoy diciendo que no pongas todos tus huevos en una canasta por una razón. Don't pull all your eggs on one basket. One. Ahí está la pista que ustedes necesitan. ¿Cuál creen que sería el significado? Be patient. Stop and consider your action. No. One. And then number 6, and don't depend on a single person or plan. Yes, no dependas en una sola cosa. O sea, no en una sola canasta vas a poner todas tus esperanzas. Right? Good. Vaya, ahí lo voy a dejar con eso. Yo no les voy a ayudar en todo. Voy a ir a ver a los demás. Teacher, eso está demasiado confuso. Ay, no. Nosotros ni siquiera lo entendemos en español, menos en inglés, les digo yo a los chicos. Y ahí hicieron el otro, ¿quiero ver? No. No. Vaya, váyanse el otro primero, el otro es primero. Vámonos al primero. Va, pues lo vamos a volver a hacer. Vaya, sí, repítanla, es que les voy a explicar para que vean cómo es. ¿Y cómo hago para un link? A... Otra vez aquí, Noah. Lo voy a pegar. Sí, o de la recargar a la página, si la... Reload. Ah. Oh, sí, ya estuvo. Vaya. Ok. So, sleep on it. Dormir en ello. Sleep on it. ¿El muchacho está durmiendo sobre qué? Una ¿Su cabeza hacía en una? Almohada. Consultarlo con la almohada. ¿Cómo sería eso en los significados? Vayan a ver los significados. Váyanse hasta abajo. Que hasta toma tu tiempo antes de hacer una importante decisión. Ajá. ¿Qué es? Ajá. ¿Nosotros cómo estaba dormido? Don't work too hard. Vaya, ahora, la otra dice, don't dig your own grave. No excaves tu propia tumba. Ajá. Ahora, ¿es algo inteligente escarbar uno su propia tumba? No. ¿Entonces? No crees. Porque después a mí me va a dañar haber escarbado mi tumba porque ahí me van a matar y me van a enterrar. Yes, something stupid they would hurt that. Number 5. Que te va a dañar después, right? Five.
Tiene sentido. Luego dice, don't put all your eggs in one basket. No pongas todos tus huevos en una sola canasta. And say, don't depend on a single person or plane. Exactly, you see, you get it. Ya lo están entendiendo, ¿verdad? Yes. Como ya lo están entendiendo, voy a ir a ayudarle a otro compañero. No. Bye, bye. No. Y este dijimos que era el 5. Quiero ver, 5 don't do. No, al revés, lo tenemos otra vez. Al revés, 3. Y este es el 5. Luego el de que no, dijimos que el de que no trabaje duro era este, el 2. Este, el 7. Y este, el 4. Ya lo habían hecho antes. Sí, lo habíamos hecho antes. Nos equivocamos. Teníamos el problema con la 3 y la 5, la habíamos puesto al revés. Con el hoyo. Ok, porque obviamente ustedes tienen que buscarle sentido. Por ejemplo, la primera que dice sleep on it. Sleep on it significa consultarlo con la almohada. Entonces es algo que yo voy a tomar un tiempo para pensarlo antes de hacerlo. Sí. Then we have the other one that says don't dig your own grave. No excaves tu propia tumba. Entonces, si yo pienso excavar mi propia tumba, eso no es algo muy inteligente de mi parte. And later, después a mí me va a afectar. Entonces, obviamente, el significado es el del number 5. Don't do something stupid that will hurt you later. Que lo va a dañar después, right? So, tienen que buscarle un poquito de significado a esos. Ahora, son el primer grupo que lo ha terminado porque todos tenían el problema y a todos los he estado ayudando, pero pueden pasar a la siguiente, que va a estar un poquito, tal vez un poquito más difícil, pero intenten hacerla siempre ustedes, ¿verdad? Ok, we will try. Ok, very good. We will try it. Ok, pero no copien, please. No, never. Ok. Don't cheat. Don Chipier. Chipier. Ah, bien, teacher. Hello, teacher. Aquí. Yes, very good. Otro, entonces, very good. A todos les tuve que explicar, a todos. Y en el segundo. Ajá. We put the number here. Yes, ahí ponen el número. Okay, and down. Mm. Y ahí abajo van a poner el idiom que corresponda. Ah, ok. Okay. Uh-huh. Por ejemplo, vaya, le voy a dar solo una, le voy a dar. Vaya, para que la primera es la donde dice la primera oración. Today was my first day on the job, so I was still. Van a poner ahí la number 8. Te dice learn the ropes, pero van a poner... Ay, no veo eso. ¿Cómo? No veo dónde. Ah, today, abajo. Aquí. Ajá. En la número 1, donde dice era mi primer día de trabajo, van a poner el que está segundo, abajo de be fire. Van a utilizar ese, pero con now, learn the ropes. Sí, pero solo van a poner el learn, pero como learning. So I was still learning the ropes. So todavía estaba aprendiendo yo los quehaceres. Learning the ropes. The ropes. Y el significado, obviamente, de esa learning the ropes es el número 8 que está ahí. Donde dice... I don't know how to do activity. Ajá. ¿Ya me entendieron lo que van a hacer? Yes. Okay. 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 Very good. Ahí va el 8. Ok. Vaya. Todos nos salieron al revés, mira, Ticha. Ok, me extraña que les haya salido ese de don't burn the candle at both ends, malo. Sí, obviamente, ese significa no trabajar muy duro, porque burn the candles at both ends, había dicho yo que significaba trabajar bastante. Entonces, no hacerlo es el contrario, ¿verdad? Pero bueno, pasemos al siguiente, les voy a ayudar ahí un poquito para que no se me pierdan tanto. Vale. Le voy a ayudar con ese que dice abajo de be fire. Dice no learn the ropes. ¿Ven el de abajo? Okay.
Ese es el número 8. Miren el número 8 que dice to learn or not or to know something, or I mean how to do a job or an activity, aprender cómo hacer un trabajo, ¿okay? Y esa es la oración número 1 de abajo. Today was my first day on the job, so I was still, entonces yo todavía estaba, ¿qué? Aprendiendo, so vamos a poner learning. Creo que podría ampliar un poquito más la pantalla, casi no se ve. Sí, eso estoy viendo hasta yo, estoy choca. Sí, okay. Gracias. Learning, con ing, porque estoy usando el verbo to be, I was, learning the ropes. No veo. Ropes. Ok, y eso es lo que van a ir haciendo. Si quieren, primero hagan todos estos para después hacerlos de abajo y que tengan más sentido. Ok. Bye. Very good. Gracias. La 4 entonces. Y la 2 es. ¿Qué pasa cuando hay dos madres verdaderas? Le habíamos puesto esto. Falta la 1, le falta. La 1. La del caballo es la única que le falta. Sí. ¿La ponen ahí? ¿Ya está ahí bien? Vaya, denle en terminado. Oh. Bien. Nice. Ok, very good. Vaya, les voy a ayudar en la otra, el inicio de la otra. Pongan la otra para que les pueda ayudar. Ya. Yeah. Ahí estamos, vaya. Abajo donde dice, no learn the ropes. Ahí donde dice, be fired, la que está abajo de esa, ¿la ven? Sí. No, vaya, learn the ropes. No learn the ropes. Ahí van a escribir número 8, number 8. Ahí escriban number 8. Okay. Ahora, abajo vayan a ser number 8, dice to learn or to know how to do a job or an activity. Saber o aprender cómo hacer un trabajo o una actividad. Entonces, vámonos a la oración número 1 de abajo. Dice, today was my first day on the job, so I was still, entonces yo todavía estaba aprendiendo. Entonces van a poner ahí, so I was still learning, aprendiendo, learning, con ing. Escríbanlo. Learning. The ropes. Ropes. P-E-S. Ropes. Ok. Uy, nos salió un teclado ahí. Sí. Ok, so eso es lo que van a hacer. Match el meaning con el idiom y después el idiom lo van a poner en las oraciones que correspondan. Ok. Oh, ok. Good. Me voy al otro grupo entonces. Aquí. Les pagan el tiempo trabajado y lo echan. The sack. Golden. ¿Cuál? El get the sack. Ajá. Yeah. O call the shots. Llamar a los francotiradores. Call the suck shots. Shoots. The shots. Shoot de disparar. ¿No? Receive call. A large painting or leaving a company. Ah, pues sí, yo creo que sería get the sack. Get the sack. Ah, pues sí. Sí, va. ¿Cuál sería sí. get the sack? To receive a large payment or leaving a company? Cerca, pero no. Get the sack. Tan cerca, pero no. To receive a large payment. Es que le pagan y se va, lo echan de la trabajo. Quiero ver. El número 6, vaya. El número 6 es el que están buscando, ¿verdad? Sí. Yeah. Va, entonces sí, el número 6, sí. ¿Qué dice el significado? Recibir un gran pago o dejando la compañía. Una indemnización. Va, ¿qué sería eso? Algo muy grande. ¿Okay? No ¿indemnización? Es recibir... Ajá, obviamente es recibir su pago, recibir algo, dinero, ¿verdad?
¿Qué sería eso? Teniendo las palabras que tenemos aquí, creo que podría ser como un big cheese, pero no sé si puede No, ser big cheese, ese lo tienen correcto, ese es el 4. Ah, ok. Es que large parchment allí es como recibir el tiempo de trabajo, quizás, porque dice ahí leaving a company, dejar la compañía. Sí, pero ese tiene uno en específico ahí, que es recibir... ¿Eso cómo me dijo Marlon? A golden handshake. A golden handshake. Un apretón de manos dorado. Dorado. Okay. Es como que adiós, pero aquí te entrego yo, mire, un buen dinerito. Ok. Vaya, hicimos pero trampa. Lo despidieron. El teacher nos ayudó, hicimos trampa, no queríamos. Miren, quiero ver cómo van con los demás. Si ustedes sigan. Hacer un grandioso esfuerzo. El sweat blood está incorrecto, no es el 3. Okay. La sangre, la gota gorda. Sudar sangre, no es el 3. Este yo creo que es del job, el 3. No, mire, to end the day's work. Terminar el día del trabajo, ese es difícil. Puede ser difícil. Terminar el día de trabajo, sudar. Call it a day. Let's call it a day. Call. Entonces, cuando yo termino de hacer algo, digo, ok, let's call it a day. Llamémoslo esto un día, ya nos vamos. Ah, ok. Call it a day. Vamos a llamarlo un día, algo así. Uh-huh. Para finalizar el trabajo. Ah, sábado. Yes. Ok. Number 4 está correcto. Number 1 está correcto. Number 2 is correct. Number 5 is correct. And number 6 is correct. Aquí los dejo bien, en buenas manos. No se me pierdan de este camino que lo llevé. Bye. Okay. Bye, vamos con el 7, ¿verdad? Sí, porque estamos. Ay, eso está más difícil. Hello. Está más difícil. Yo solo veo la cara de Carlos, que está como... Ah. Y nosotros metiendo nada. Vaya, ¿quieren que les ayude? No, pues? Por favor. Vaya, number one dice, to be the person responsible for everything. Ser la persona responsable de... Todo. Ok, ¿qué tienen ustedes ahí? Nada. Un jefe. Entonces ese es un jefe. La persona responsable de todo es un jefe. Vean una palabra que signifique jefe ahí. Jefe. O alguien que lo haga todo. Ahí lo dice, cabalito. Alguien que lo hace todo. Es el jefe, cocina y lava las botellas. El jefe cocina y lava las botellas. Chief cook. Sí. Exactly. Lo hace todo. Aquí le decís y pedir limosna. Okay, no. El que hace, el que sí, va sí. A la misa, recoge el diezmo. Hace todo. Ajá. Da la misa, así como dicen, ajá, suena las campanas y todo, right? Eso es un idioma de nosotros también. El number 2 dice to work very hard. Eso significa que ahí lo mismo dice en el idioma. To work your finger to the bone. Exactly. No entiendo. Trabajar tus dedos hasta el hueso. Yo tampoco entiendo, o sea, es un idioma. Okay, el number 3, ese sí es difícil, por eso se lo voy a dar, es call it a day, llamarle un día. Cuando yo termino, ya, okay, hicimos un trabajo, estuvimos trabajando todo el día, okay, let's call it a day, ya. So, llamémosle un día, esto ya terminó. Okay, vamos a ir a pasar asistencia y luego ahí les voy a explicar otros más, ¿ok? Okay, ¿qué pasó?
No se preocupen que todavía no es que los voy a revisar porque yo sé que están trabajando arduamente. Solamente voy a pasar asistencia y como buena teacher le voy a explicar una parte porque sé que puede estar un poco, un poquito nada más complicado, no tanto, ¿verdad? ¿No está tan complicado? Bastante. Mucho, 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 ok. No, pero no se preocupen, ya les voy a explicar yo ahí cómo hacer una parte. Solo voy a pasar asistencia primero para poder explicarles bien y que puedan continuar. A ver, ¿quiénes me faltan? ¿Ya nadie? ¿No? Ok, vamos con José Fernando Mármol Fuentes. ¿Y qué se hizo José? No estaba José aquí antes, ¿verdad? No estuvo en ningún grupo. Se me fue. Ok. Ok, vamos con Carlos Alvarino Pineda Mejía. Present. Rafael Antonio Guerrero, no está. Marvin Paul Marroquín Urías. Present. Marlon Adonai Alegría Vallecillos. Marlon. Present. Concepción de Los Ángeles Quintanilla Bonilla, no está. Brenda Guadalupe Hidalgo Arévalo. Present, teacher. Noah Betsabe Morales de Pereira. Present, teacher. Boris Alberto Castillo Leiva, no está. Blanca Elizabeth Roque Mendoza, no está. Ronald Osvaldo Quesada Coronado. Ronald. Present. Ok. Ernesto Antonio Raimundo García no está con nosotros ya. Manuel Edgardo Ramos Landaverde se fue a trabajar. Carla Lorena Reyes, Carla Lorena Ventura Reyes. Present, teacher. Leonora Hernández Torres. Present, teacher. Present, teacher. Ok, vamos con Ronald Stanley García Mejía no está. Reyes de Jesús Rojas. Present, teacher. Suena como un trabalengua, ¿verdad? Reyes de Jesús Rojas. Ok. Alessandra Yamilet García Alfaro. Present. Ivette Carolina y Valiente Flores. Present. Y eso, bien, bien. Antes no estaba. Ok, very good. Vale, les voy a explicar por qué soy buena onda. Después no se vayan a quejar de mí. No, es la teacher. No explicaba, no me gustó. Vaya. Ya les expliqué a algunos, a otros no se los he explicado, por eso se los voy a explicar en este momento cuáles son unas de estas partes. But for example, el number one dice to be the person responsible for everything. Significa ser la persona encargada de todo, ¿ok? Como me decían ahí, un idiom que se parecía en español, ¿cómo era el que me decían, Brenda? Ah, es dar la misa, tocar las campanas y cobrar el diezmo. Ok, yes. Entonces es hacer todo. Entonces, obviamente, ¿cuál se parece hacia aquí? El number one, chief, cook, and bottle washer. Chief, cook, and bottle washer. El jefe de cocina y de paso, yo lavo la botella, ¿verdad? Right? So, number two, me voy a ir aquí donde dice, ese es el three. To work very hard, trabajar súper fuerte, súper, bastante, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería ese? To work pegar your fingers. La gota gorda. No. To work your fingers to the bone. Trabajar con tus dedos hasta que lleguen a los huesos. ¿Ok? Ese es to work very hard. El number three, yo sé que es difícil, por eso se los estoy dando, es call it a day. To end the day's work. Finalizar el día de trabajo es to call it a day. Por ejemplo, si estamos trabajando y llegamos hasta las 4, pero yo a las 3 siento que hemos trabajado lo suficiente, yo digo, let's call it a day. Llamémoslo un día de trabajo. Okay? So that is call it a day. Okay? So then we go with number 4. Number 4 dice, an important person or a leader. La gran cosa, an important person or a leader. ¿Eso sería un qué? ¿Algunos ya tenían la respuesta? Díganmela. Big cheese. Big cheese. Yes. Number 5. Something unpleasant or difficult work. Algo que no es placentero o un trabajo difícil. ¿Cuál creen que sería? Do the dirty work.
Yes, esa está súper fácil. Es un trabajo sucio, pero alguien tiene que hacerlo. Five, dirty work. Okay, very good. Luego tenemos el number six, que dice, to receive a large payment on leaving a company. Me voy de la compañía, no me están despidiendo, que era lo que me decían unos ahí. Me voy de la compañía, puede ser de retiro. Entonces, si yo recibo ese bono último, ¿cuál sería? ¿Y algunos lo tenían? Deadline job. Cerca no, pero no. Golden handshake. Golden handshake. Es la despedida, entonces me están dando la mano de despedida porque ya me voy del trabajo, estoy dejando el trabajo, me jubilé, pero me dan un golden handshake que significa de último me están dando la mano de oro, right? A golden handshake. Tenemos number seven. To be dismissed. To be dismissed. ¿Alguien lo tenía? Yo creo que no se lo vi a nadie, pero igual. Get the sack. Get the sack, yes. Get the sack. Eso significa to be dismissed. Ya se pueden ir, agarren el saquito, vámonos, y get the sack. Right? To be dismissed. Cuando terminemos la clase sí les voy a decir get the sack. Ok. Number eight dice, to learn, y este se lo di a todos, todos lo tienen que saber. To learn or to know how to do a job or an activity, ¿eso es? No, learn the ropes. Drops, ok. Drops. Aprender los quehaceres, ¿verdad? Know and learn the ropes. Number nine, to make a great effort. Hacer un esfuerzo grande, to make a great effort. ¿Eso sería? In job. ¿Cómo dice Noah? Oh, sweat blue. Sudar sangre, blood. Blue. ¿No? Este, sweat blood. Blood. Yes. Sweat blood. Hacer un esfuerzo más grande, sudar la gota gorda, right? Luego tenemos number 10. To lose one's job. Perder el trabajo de alguien. Fácil, ese es. ¿Cuál es? Be fire. Despedido. Be fire. Ok, luego tenemos 11. To exercise authority or be in charge. Ejercer autoridad o estar a cargo. ¿Eso sería? Call the shots. Yo soy el que llevo los tragos, ¿verdad? Los shots. Ok. O los shots también. Very good. Vamos con, ese era el number 11, ¿verdad? Tenemos el último que es number 12 y dice, a job into which there is no chance of progressing. En este trabajo no hay oportunidad de progresar. ¿Eso sería un? El último que nos queda. Dead end job. ¿Un trabajo sin? Final. Pues sí, no tiene un fin ahí. Llegamos como a una calle. Dead end, cuando dicen dead end, es como cuando llegan a un callejón sin salida. No hay salida. Dead end road es un camino sin salida también. ¿Ok? Así que ahí los tienen todos ya. Eso ya los tienen todos. Lo único que tienen que hacer ustedes ahorita, tenemos unos 5 minutos más, es poner esos aquí abajo, ya con un significado. Solo escribirlo ya con significado. ¿Ok? ¿Creen que pueden hacerlo? ¿Yes? Los veo bien inseguros. Vaya, aquí solo van a poner I was still learning the ropes. ¿Ok? Y en este otro, Juliana got lost his job. ¿He qué? He be fired. ¿Cómo? He be fired. Be en presente. Being fired. Ese es el ¿cómo es? El pretérito pluscuamperfecto habiendo sido mal. No. ¿Cuál es el pasado del be ahí? Was. He was. Y les dejé de compartir pantalla, ¿verdad? Y estaba haciendo la... Ok, espérenme. He was fired. Estaba despedido. Luego tenemos we to get all this work done. Okay, on time, perdón. Done on time. Terminar el trabajo a tiempo. ¿Qué hicimos para terminar el trabajo a tiempo?
¿Qué esfuerzo? Sudar la gota gorda. Exactamente. So, como vamos a hablar en pasado. What? I mean, de gota gorda iba a poner. We sweat blood. Luego tenemos el number 4 que dice, when her brother left for left university, cuando su hermano se graduó de la universidad, he became a golden handshake. No, porque acaba de entrar a la universidad. Acaba de salir de la universidad y está en Microsoft, pero entonces es algo grande en Microsoft. So, entonces, ¿qué era Big en Microsoft? Big cheese. Ay, ven, ahorita todos me están diciendo, pero cuando están allá en los grupos no saben qué decirme, right? Let's go with the next one. We have Jason. Jason, espacio, for rapidly coming into work late. ¿Qué le pasó a Jason por llegar tarde al trabajo? Fue despedido. ¿Lo mandaron para la casa? ¿Cómo sería? Oh. Cuando yo le diga que se acabe la clase. Get the sack. Pero como estamos hablando en pasado, sería got the sack. Got the sack. Okay. I'm stuck in this. Estoy trabado en esto. I'm stuck in this. The pay is low and there is no promotion. El pago es poco. We are stuck in this. A golden. No. No, no, no. Estamos, se lo dije. Ahí arriba lo dije. Dead and job. ¿Cómo? Dead and job. Dead slash and slash job. Very good. Vamos con la siguiente. Dice, our company is suffering a corporate restructuring. They are giving some workers. ¿Qué le están dando a los trabajadores? Porque están golden handshake. Too easy. Ah, ¿verdad? Uy. ¿Qué estoy escribiendo yo? ¿Qué estoy escribiendo? A golden handshake. La pantalla está aquí, mi cámara está aquí, entonces yo estoy así. Ok, so. A golden handshake. Very good. Luego tenemos el otro. When our boss is away, Robert is the. Cuando nuestro jefe se va, Robert es el que qué? Chef, cook, and butter. Yes. Ajá, que hace todo. Chief. Chief, cook. El perdón. Cooked. La cabecera de los cocineros. En bottle, el lavador de botellas. En bottle. Washer. Vaya, jóvenes, miren, voy a terminarlo por aquí. Vamos a calificarlo así. Estas las vamos a dejar así pendiente. Vamos a ver si lo hicimos bien. Dead end job. ¿Por qué? ¿Por qué? Si está escrito igual. Ayúdenme a ver ustedes ahí cuál es el problema. Si yo lo veo igual. Es fleca. Que no es fleca. Ah, puse una fleca más. Ese fue el único problema, pero está correcta. ¿Ok? Vaya, miren las de arriba. Todas correctas y todo lo aquí abajo correcto. Solo estas no, ¿verdad? Entonces, más o menos para que vayan aprendiendo sobre los idioms. Voy a ir terminando aquí porque necesito empezar las de sesiones privadas, ¿ok? Entonces voy a empezar con Ronald. Después de Ronald, solo voy a decir estas cosas para que no se les olvide a quién les toca. Espérenme, que me agarró la tarde. Con estos idiomas, todos nos agarró la tarde hoy. Right. Hay que practicarlo. Ok, voy primero con Ronald. Luego voy con Mario Ernesto Granados. No está, pero igual le voy a escribir. Luego voy Manuel, creo que tampoco se va a conectar porque está trabajando. Y a Carla la voy a ver entonces a las 10:40. Carla. Ok. Yes. Ok, so yes. Ahorita voy con Ronald y después con Carla a las 10:40. Ok. Very good. Okay. Bye. Bye. Get the sack. Let's call it a day. Yes, call it a day. Exactly.